Es un libro que se preparó en las semanas posteriores a su muerte y recoge los testimonios que salieron en distintos medios, mayormente en los periódicos, algunos en Facebook y otros medios de Internet, que fueron las reacciones espontáneas de distintas personas a raíz de la muerte de mi papá. La Fundación los ha recopilado con la autorización de ellos en un libro. Aquí está la despedida de duelo que estuvo a cargo de Héctor Luis Acevedo, es la introducción al libro. Están las expresiones de todos los gobernadores populares y PNP, empezando por el gobernador Rosselló hasta el gobernador Romero Barceló y todos los que están en el medio. Están los presidentes de las cámaras, los líderes de minoría, distintos legisladores que se expresaron, y por ahí seguimos, porque también están, que quizás yo diría que los mejores, algunos escritos espontáneos de personas que no tenían una relación directa con mi papá, pero que sintieron la necesidad o el deseo de expresarse. Cierra el libro las expresiones de la familia, que fueron a través mía, de mi hijo Pablo, y el epílogo es un gran escrito de A.W. Maldonado, que se titula En busca del verdadero Hernández Colón, donde él dice que para entender a Hernández Colón hay que entender su relación con Jesús y su relación con Muñoz, y él entrelaza su conocimiento de las inquietudes de mi papá hacia esas dos personas y cómo eso impactaba su manera de gobernar y su manera de ser. Esto fue idea de dos personas, de mi hijo Pablo y de Héctor Luis Acevedo. Yo no leí esos escritos cuando salieron. Esos fueron unos días, vamos a decir, muy agitados, muchas obligaciones en el Capitolio, las misas aquí en la Fundación, todo ese tipo de cosas. Y yo no estaba consciente de esas cosas que se estaban publicando. Ellos sí, y ellos expresaron que si uno las leía en conjunto, adquiría un gran valor y que era importante para preservar la memoria de mi papá que se recogieran en un libro y estuviesen disponibles para el que quisiera repasarlo. Sí puedo decir que cuando estuvimos en el proceso de edición y yo tuve la oportunidad de leerlo en conjunto, me di cuenta de que tenía un valor por encima de lo que ellos buscaban, porque ellos buscaban recoger cómo la gente expresó un sentimiento casi unánime de admiración a la figura de mi papá. Pero de la manera que se expresan, uno recoge con mucha amplitud las cosas que llevaban a todas estas personas a admirarlo, porque aquí hay escritos sobre él como abogado, como jurista, que dicen los que escriben aquí, que jueces, que dicen, mire, él sobre todo le hubiera gustado ser abogado o ser juez, por encima de todo. Terminó siendo político por otras razones. Entonces tienen los que hablan, como él satió, sus contribuciones a la cultura. Tiene otro sorpresivo, Julio Rivera Saniel, que habla de las aportaciones de Hernández Colón a la defensa de la mujer, las leyes que se aprobaron durante su incumbencia. Y cuando uno va viendo todo eso en conjunto, pues entonces uno se da cuenta por qué la reacción de la gente fue tan grande. Y una cosa que yo expresé, que expreso aquí, es que distintas personas podían tener distintas razones para sentir algún tipo de agradecimiento a él. Y que una, por ejemplo, el que tenía un empleo en una fábrica 936, pues podía agradecerle que es bajo su administración que se gestiona esa sección y bajo su administración que se defiende esa sección. Pero el que obtuvo una casa luego de la tragedia de Mameyes, tendría esa razón para agradecerle. Y mi experiencia más
emotiva aquí en la fundación cuando se expuso el ataúd aquí. Era cuando llegaba la gente de Mameye. Esto fue en los 80. Y yo estoy aquí porque me dieron una casa en Mameye, cuando luego la tragedia de Mameye. Bueno, ahí es que uno... Yo podía aguantar todo excepto esas, sin quebrarme ahí de momento. Esas lesiones de pueblo. Bueno, y eso pues se desprende aquí.